muy buenas tardes a todos les damos una cordial bienvenida a nuestra última sesión del webinar agua sanamiento e higiene vamos a dar unos dos minutos más para que se terminen de, de, para que terminen de ingresar el resto de participantes y así podemos dar inicio a este a esta última sesión Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan en este día. Hoy damos cierre a este importante seminario web que hemos llevado a cabo durante cuatro sesiones. Eh, es uno de los temas más importantes que actualmente eh, afectan a la población, al planeta en sí. Es el agua, el saneamiento y la higiene. Ha tenido una gran importancia ante, ante el tema del coronavirus por el tema de la limpieza de manos. Eh, lo importante que es tener las áreas limpias y saludables para que evitemos la propagación del virus. Hoy vamos a abordar el tema de la coordinación del, del grupo regional WASH en América, Latinoamérica y el Caribe, pero para iniciar vamos a darle la bienvenida a nuestra secretaria ejecutiva, la licenciada Claudia Herrera, quien nos va a dar unas palabras de bienvenida para luego ya poder continuar con el seminario. Adelante, Muy secretaria. Muchísimas gracias. Bueno, como señalaba nuestra colega Ana, hoy estamos concluyendo este primer ciclo sobre agua y saneamiento e higiene. Sin embargo, pues esto es únicamente el cierre de este primer ciclo que estamos desarrollando a través de esta alianza tan estratégica que hemos promovido con UNICEF y también con las instancias que conforman el clúster de agua y saneamiento. Estamos hoy cerrando específicamente estos temas donde hemos podido aprender, observar y sobre todo buscar las modalidades para poner en práctica todo lo referente a temas de respuesta humanitaria en el ámbito de WASH. La coordinación, la respuesta humanitaria y también sobre cómo gestionar los residuos sólidos para la prevención del COVID-19. Primero que todo quiero agradecer a UNICEF y a los miembros del cluster de WASH, de la región eh, centroamericana, por establecer este vínculo y esta alianza tan estratégica con nuestra institución y permitirnos dinamizar y, sobre todo, fortalecer las capacidades de las entidades de gestión integral de riesgo y protección civil, así como también de los grupos nacionales especializados que requieren tener todos estos conocimientos y estas capacidades para poder implementar y, sobre todo, desarrollar su trabajo de la mejor forma. También quiero aprovechar para agradecer a los ponentes porque cada uno de los webinars han sido muy enriquecedores, han logrado incorporar eh, su expertise, sus conocimientos, también fortalecer el intercambio de experiencias y conocimientos entre los países de la región y obviamente también evidenciando la necesidad de la, del agua en, en, este, en esta respuesta del COVID. Como sabemos, el agua potable segura, el saneamiento y la buena higiene son fundamentales no solamente para la salud, sino que también para la supervivencia, para el crecimiento y el desarrollo. Sin embargo, pues estas necesidades estamos conscientes, estas necesidades básicas todavía no están accesibles para el resto, incluso para la mayoría de nuestra población. Por eso es que es importante resaltar sobre la importancia del acceso a este tipo de recursos dentro de nuestras, eh, dentro de nuestros países y sobre todo en nuestras comunidades, eh, la provisión de agua segura, el saneamiento y esas condiciones higiénicas son esenciales para proteger la salud durante, específicamente durante esta pandemia que nos está enfrentando, que es el COVID-19 y que obviamente pues tiene nuestra, eh, nos está enfrentando a un, un desafío sin precedentes. Estamos también conscientes que a medida de que este impacto está generando esta afectación tan negativa en nuestra población, también es un momento para reflexionar sobre la importancia del acceso del agua en nuestras comunidades, la necesidad de tener una buena higiene como el lavado de manos, que también es clave para proteger la salud pública y responder ante la propagación y sobre todo desarrollar las estrategias de contención, que es una parte fundamental del plan de contingencia regional que fue estratégicamente abordado y señalado por nuestros jefes de Estado el pasado 12 de marzo como una estrategia unificada del sistema de la integración centroamericana para hacer frente a la pandemia. Una recuperación ágil del acceso a los servicios de agua y saneamiento es una de las acciones esenciales para la estabilización de la salud en las poblaciones y en última instancia también ayuda a, a las comunidades a retomar esas condiciones de normalidad que podemos identificar, al igual que la recuperación de la infraestructura y los servicios en la comunidad que ha sido afectada, que ayudar también a reconectar las comunidades, la participación activa y sobre todo un espíritu de resiliencia y de recuperación en la mente de la población que está siendo afectada. Es por esa razón que este tipo de acercamientos y de encuentros eh, a través de estas alianzas tan estratégicas nos ayudan a ir identificando estas acciones de operación, de mantenimiento, de restablecimiento de la regulación también de los efectos de la gestión, la supervisión continua y sobre todo para lograr asegurar esa recuperación, que esa recuperación está llegando efectivamente a los beneficiarios. Como saben, nuestro interés y nuestra prioridad es llegar directamente a la población más vulnerable, a la población más afectada y en esto coincidimos en esa visión con Unicef, con OMS, con la OPS, con todas las agencias del sistema de las Naciones Unidas y las organizaciones involucradas en la asistencia humanitaria que conforman el cluster de agua y saneamiento. También eh, nos agradó conocer sobre el estudio de línea base, un estudio de línea base muy sólida que también tiene una, tiene una buena colección de datos de forma que ha sido recolectado de forma participativa y sobre todo informado y ver un plan de recuperación muy bien preparado que nos permite también abordar esa reconstrucción y los problemas recurrentes del sector UASH. Nos agrada como institución intergubernamental, como instancia del sistema de la integración centroamericana, ser parte también de este fortalecimiento con la sociedad civil, con entidades humanitarias que están dando una respuesta articulada, coordinada y sobre todo efectiva ante la pandemia y sobre todo como una acción estratégica de contención del coronavirus que nos permita establecer las acciones de gobernabilidad, minimizar los riesgos eh, y también la vulnerabilidad y sobre todo fortalecer las capacidades de respuesta, de resiliencia para resiliencia, perdón, para abordar futuros eventos y que de manera conjunta podamos seguir estrechando estos lazos de hermandad, de solidaridad y de trabajo conjunto para lograr superar los efectos negativos que nos enfrenta la pandemia del coronavirus. Nuevamente, muchísimas gracias UNICEF, OPS, por su ardua labor realizada en beneficio de nuestra población y aquí estamos desde el CEPRENAC y todas nuestras instancias de gestión integral de riesgo y protección civil de la región siempre anuentes y con todo el interés y el compromiso para seguir trabajando de manera conjunta. Así que participantes, muchísimas gracias por haberse mantenido también activos en los cuatro webinars que desarrollamos. Nos agradó ver la amplia demanda y también el interés sobre esta temática. Estaremos siempre coordinando para desarrollar el siguiente ciclo de webinars junto con estas instancias que están también comprometidas en seguir fortaleciendo y acompañándoles en, esta, en este trabajo conjunto y en esta ardua lucha que nos enfrenta, pero sobre todo que también constituye una oportunidad para seguir trabajando de manera conjunta. Muchísimas gracias nuevamente y les deseo éxitos en este webinar. Gracias. Muchísimas gracias, secretaria, por sus palabras. Para continuar entonces, vamos a presentar a nuestro panelista del día de hoy, Alban Nubelón, quien nos va a hablar acerca de la coordinación de la respuesta humanitaria WASH. Vamos a, a tener un espacio de preguntas al finalizar la exposición pueden colocar sus preguntas en el área de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte de abajo de su pantalla del zoom y también si nos están viendo a través de Facebook Live pueden colocar sus, sus eh, preguntas en, en el área de chat del, del Facebook eh, también al momento que esté terminando la exposición vamos a mandarles un formulario que deben de llenar para que podamos eh, pues saber sus opiniones acerca del curso saber qué más esperan ustedes de otros eh, próximos webinarios y para que podamos hacerles entrega de su diploma por medio de su correo electrónico. Entonces te doy la palabra al PAN. Muchísimas gracias Ana y, y muchísimas gracias Claudia por la, por la introducción. Entonces, vamos a subir la presentación. Me dicen si. Si sí, desaparece bien, en. Sí, ya la vemos. ¿Sí? sí. Vale, super. Entonces, pues sí, como pues ya, en nombre de mis colegas uh, Sonny y Henry, pues uh, que no han podido participar hoy, entonces, como estaré yo el, el único facilitador de, de, de esta sesión, así que, pues muchas gracias por, por atender a, a esta cuarta y última sesión de, de un curso, bueno, de, un, de, un, de una serie de webinarios que se hizo uh, rápidamente, uh, porque era la, la voluntad de, de CEPREDENAC y, y de nosotros desde el grupo regional WASHLAC de armar un paquete mínimo, por lo menos, para lo que nos queda de la temporada de huracanes uh, y también, uh, pues, para dar insumos para la respuesta a COVID. Uh, también, pues, ya claramente queremos... Uh, Uh, ampliar esta colaboración con CEPRENENAC, así que probablemente uh, el próximo año tendremos como, podremos ampliar, así que si, si quieren desarrollar temas específicos, pues que lo pongan también en la versión final para que, que los próximos cursos pues, puedan ser quizás más detallados. Entonces, hoy en día nos vamos a enfocar en lo que es la, la coordinación. Lo hemos visto uh, un poquito la vez pasada en la sesión 3 cuando se se habló de la respuesta uh, agua y saneamiento y higiene. Y entonces hoy vamos a ver como uh, unos elementos más más detallados. Entonces, el, uh, la sesión sería así, vamos a analizar por qué coordinar, con quién coordinar, cómo coordinar uh, una herramienta de monitoreo del desempeño de la coordinación y también pues uh, terminar con, uh, con un poquito de de pues, mitos y realidades sobre la coordinación, sobre el, el rol de ciertos actores, uh, y también errores más, más comunes en, en coordinación que, que, que realmente, pues, uh, pueden ser bastante nocivos. entonces, por qué coordinamos, pues, no es cuestión de emergencia. lo que queda muy claro es que coordinarse entre, entre varios actores permite, uh, pues, que nos acordemos sobre Uh, unos, uh, una, una calidad de, de entrega, uh, también que acordemos también un, unos, uh, unas normas de trabajo, unas reglas de trabajo uh, y entonces obviamente uh, evitar o uh, reducir lo más que se pueda cualquier duplicación uh, y tener un buen alcance del servicio que queremos uh, ofrecer uh, uh, por, uh, por coordinarnos juntos. ¿no? Entonces, esto obviamente aplica en, en, en situaciones uh, normales de, de desarrollo, pero también los, los mismos uh, principios fundamentales también aplican en, en emergencia. Uh, a, también podemos agregar aquí uh, el hecho de, de no duplicar y ser uh, eficaz, también permite también de ser eficiente, así que haya hay el mejor uso posible del recurso. Uh, disponible para alcanzar a la mayor cantidad de, de gente. También coordinar porque, pues como lo ven aquí, es el, este es el ciclo de programa humanitario uh, y entonces tenemos que hacer evaluaciones iniciales, uh, después pasar por una planificación estratégica, uh, movilización de recursos, después hacer la implementación y monitorear esta, esta implementación y también hacer una, una evaluación uh, final. Y para eso, y también prepararnos, como lo vemos en todo el círculo, en la, 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 la fase de preparación. Pero entonces lo que queda muy claro es que al centro de todo esto están dos cosas, la coordinación y la gestión de la información, y obviamente uno no va sin, sin el otro. Así que realmente, pues ya no es ninguna sorpresa para, para ustedes. La, la coordinación al final es, es, es el primer paso fundamental para alcanzar cualquier meta y especialmente cuando estamos, somos varios. Entonces, los objetivos, como les decía, monitorear, poder monitorear, ¿no? entender mejor cuál es la cobertura. Bueno, quizás no vamos a empezar con monitoreo, pero quizás armar como alianzas ahí en azul, partenariado. Entonces, como tener como responsabilidad una responsabilidad colectiva, también que haya rendición de cuenta, que todo el mundo ponga sus, su información sobre la mesa para el beneficio de, de todos. También armar planes ¿no? para una respuesta sectorial, pero también para poder cubrir estas necesidades que hemos uh, identificado. ¿no? Y una vez que tenemos este plan, pues de ahí ya pasamos a, a, a presupuestar este, a este famoso plan. Y, y de ahí también somos más fuertes si nos coordinamos para armar una estrategia conjunta de financiación uh, de este mismo plan. ¿no? El monitorio obviamente nos permite pues medir cómo vamos avanzando, cómo cerrando brechas en términos de cobertura, uh, cuál es el nivel de nuestra respuesta y también cómo vamos en términos de, de financiación, de ejecución de ya lo que hemos uh, conseguido, pero también de lo que falta de brecha a cubrir para para poder terminar la, la, la respuesta. Y finalmente, un objetivo muy fundamental es la calidad. Uh, entonces, como el enfoque claramente es un enfoque humano, estamos aquí para atender las necesidades de las personas, uh, pero también a nivel técnico debemos de construir o de rehabilitar uh, o entregar productos, insumos, kits de higiene que sean, uh, pues, que respondan a las necesidades de, de las personas, pero también que sean de, de calidad, uh, también calidad de los, pues, de los recursos, cualquier recurso que se, que se utilice, uh, y también como facilitar uh, tener factores de, de facilitación de esta, de esta calidad. Y, y un ejemplo, por ejemplo, sería la, la, los mecanismos de, de rendición de cuenta. Entonces la, uh, el cluster global de agua y saneamiento uh, wash, uh, al final con quien trabajamos de manera muy cerca cercana ha identificado como seis funciones, seis responsabilidades más una uh, de la coordinación. Entonces esos son realmente lo, los pilares y creo que si, si hay que recordar algo, pues si, si recordamos estos seis más un pilar, pues ya siempre uh, podremos, como, uh, navegar bien. Entonces, la, la primera función o responsabilidad es justamente uh, apoyar la preservación de los servicios. Uh, si hubo una afectación, pues el nivel de servicio ha bajado y entonces uh, uh, queremos re recuperar por lo menos la, el nivel de servicio anterior, ¿no? Pero también coordinamos para orientar la toma de decisiones estratégicas uh, del coordinador humanitario y del equipo de ayuda humanitaria en el país. Ahorita vamos a ver un poquito esta estructura. Eso es en el marco de la respuesta humanitaria, pero también obviamente este coordinador humanitario o el equipo de ayuda humanitaria trabaja de manera muy cercana con el gobierno nacional. También cuando coordinamos debemos justamente de coordinar para planificar y aplicar estas estrategias de, de respuesta sectorial en nuestro caso de agua, saneamiento y higiene. Pero también lo que, que va a ver vamos a ver también es que era muy claro que no podemos trabajar solamente en nuestro sector. Tenemos que planificar y aplicar estrategias también comunes con otros sectores. Y aquí claramente pues el covid nos recuerda que, por ejemplo, salud y educación son sectores fundamentales para que, que, que Wash tiene que soportar. Uh, entonces la otra función, el monitoreo y la evaluación de la, de la respuesta. Eso se tiene que hacer justamente, es una responsabilidad de la coordinación, al, al igual que fortalecer la capacidad nacional en preparación, planificación uh, para, para eventos de, de emergencia. También, la, bueno, y finalmente la última uh, función era el apoyo a la abogacía robusta. Eh, abogacía hacia donantes para, para recuperar recursos o hasta el sector eh, privado para que también se involucre en la respuesta, al gobierno también para que, que tenga quizás eh, eh, pues ya, que pueda facilitar acceso a ciertas zonas, etcétera, etcétera. Y finalmente, la, la, la función como última, eh, que al final es la, es la clave porque al final es, es para quien justamente respondemos y nos coordinamos que es la, la rendición de cuentas ante las poblaciones afectadas. justamente, como habíamos concluido la, la sesión uh, anterior, es que siempre hay que recordar por qué no nos coordinamos. entonces, aquí, pues que no, no vamos a entrar en muchos detalles, pero creo que sí es importante uh, recordar un poquito la, la estructura de coordinación. ¿no? Entonces, uh, a nivel de, la, de los grupos sectoriales del Sistema de Naciones Unidas, agua y saneamiento hace parte de estos 11 grupos sectoriales. Uh, uh, y entonces, hay un grupo de coordinación entre los sectores, como una coordinación intersectorial. Y también tenemos al equipo de ayuda humanitaria a nivel de país, quien responde al coordinador uh, residente y o el coordinador uh, humanitario. Uh, a veces los dos, las dos personas existen, a veces es una sola llevando los dos uh, cargos y a veces solamente está un coordinador residente, no necesariamente humanitario. Y entonces, arriba en esta, en esta estructura de gobernanza, pues tenemos a los grupos de trabajo del uh, IASC, que es el uh, Interagency uh, Steering Committee, el Comité Interagencial, uh, y que también lleva como principios. Uh, para, todos, para todo el sistema de Naciones Unidas, uh, también uh, liderado por un coordinador de la respuesta humanitaria, uh, que es al final el, el, uh, el director ejecutivo, la directora ejecutiva de, de OCHA, y finalmente respondiendo esta persona directamente al, al secretario general de las Naciones Unidas, uh, quien también al final responde a todos los estados miembros del sistema de, de Naciones Unidas. Bueno, ya si no, si no se asustaron con el primer, el, la lámina anterior, pues vamos a ver esta, pero igual, yo creo que aquí no es de, de, de recordar todo, sino que, que recordar unos, unos principios claves, ¿no? Uh, en términos de, uh, pues tenemos dos niveles, ¿no? El, el gobierno local aquí a la derecha, a nivel municipal, entonces uh, es muy importante recordar que... Pues las, las emergencias uh, no siempre pues uh, ocurren en las capitales, muchas veces en, en provincia, y entonces es importante poder tener una, un mecanismo de coordinación a nivel uh, municipal o, o subnacional. ¿no? Uh, aquí tendríamos, por ejemplo, obviamente el, el coordinador del, del sector de agua y saneamiento uh, con el apoyo de un oficial de manejo de la información. Uh, lo cual es, es una pareja como fundamental para realmente pues, llevar una buena coordinación. Y ellos interactúan obviamente con todos los socios del sector de agua y saneamiento, uh, con UNICEF, pero también con otras agencias. Uh, y entonces también se, se, se vinculan directamente con el apoyan al gobierno local. No están en paralelo, sino que están aquí de manera transitoria, por eso los pequeños puntos, uh, creando esta mesa de subnacional, pero en apoyo al, al nivel local. También es fundamental que el nivel local también comunique, por eso esta flecha, con el gobierno nacional, ¿no? Y entonces, igual, si la respuesta es de, es de tamaño más importante, probablemente habrá una coordinación a nivel nacional, aquí el otro cuadro a la izquierda, y también a nivel subnacional. En este gran cuadro, entonces, como vemos aquí, tenemos el SAG, que es el Strategic Advisory Group es el grupo uh, consultivo estratégico. Es fundamental que un coordinador de sector uh, o un co-leader no se queden ellos mismos tomando las decisiones uh, o discutiendo con la... Ellos tienen un papel de facilitador. Entonces, lo que sí es muy recomendable en una, en una emergencia donde hay muchos actores presentes, muchos socios, uh, es de crear un, un pequeño grupo, con, consejo consultivo estratégico quién es, uh, quién va a justamente liderar los procesos claves de preparación del plan de respuesta o de tomar decisiones estratégicas, y al final el coordinador es solamente un facilitador, él uh, orquestra la coordinación entre este grupo, entre los grupos técnicos, si hay que desarrollar normas técnicas específicas, por ejemplo, sobre, sobre agua, sobre saneamiento, uh, y entonces él es, es un orquestador. Este mismo estado, obviamente, se va a vincular con la viñeta naranja, que son los otros coordinadores de los otros sectores, ¿no? Eh, también va a coordinarse con el representante de UNICEF en el país, porque al final, pues, la agencia líder de, del sector de agua y saneamiento a nivel del Sistema de Naciones Unidas es, uh, es, uh, es UNICEF, ¿no? Y de ahí, pues, ya, ya como ya han, han visto en, en la otra lámina, ya conocen un poquito la, la estructura del... Uh, coordinador humanitario, coordinador residente y, y sube hasta el, el IASC. Obviamente, yo creo que lo, lo más importante para nosotros es uh, que queremos claro que para el sector agua y saneamiento el, el coordinador no es, no es el gran todo que hace todo, uh, es, es la persona que articula varios grupos de trabajo, el grupo consultivo, los grupos técnicos, la relación con el nivel subnacional, con las otras submesas la relación con el gobierno o con los otros sectores, eso sí lo, lo hace. Y, uh, y todo eso, obviamente, como lo ven, uh, pues sea para justamente entender la, la población afectada. A ver, ahorita no funciona. No. Ok. Entonces, la, la plataforma de, de coordinación de la ayuda humanitaria justamente tiene que cumplir con... Uh, Varios, como aquí, 23 requisitos mínimos. ¿no? Aquí, si lo ven por la misma página web del grupo sectorial uh, WASH uh, a nivel global, está aquí el, el, el cuadro de coordinación de la plataforma. Y dentro de, de justamente esta, estas uh, carpetas se encuentra justamente esta guía 2019 del Global WASH Cluster de la coordinación y de, de la lista, de, la, de, la lista de, de, de cosas que la. Cualquier coordinación de agua y saneamiento y higiene debe de cumplir uh, a nivel subnacional o a nivel nacional. Y entonces cuáles son estas áreas de, de coordinación que hacemos en la, en la coordinación? Pues vamos a ver. Entonces, perdón, que está en, en inglés, pero igual imagino que sin dificultad lo podemos pasar al, al español. Uh, pues la coordinación tiene que abarcar, perdón, a lo que es la gestión de la información, la evaluación de necesidades la planificación estratégica, la movilización de recursos, la, el monitoreo de la misma respuesta, el análisis de las brechas y la abogacía, la respuesta, pues la evaluación a la, a la misma respuesta, el desarrollo de capacidades uh, y también, pues aquí viene con uh, uh, pues una, una sección uh, suplementaria que es la, la, una guía técnica, ¿no? Y entonces, para cada uno de estos capítulos, aquí están las actividades justamente desglosadas de la coordinación así que con este, este documento que es que viene en excel que, que es muy breve ya tienen todos los pasos uh, para estar seguro de que no se pierdan nada o que si ustedes son socios de un grupo de coordinación pues también puedan averiguar que la, la misma coordinación del grupo pues, uh, está, está contemplando todas estas, estas actividades estratégicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, uh, en la preparación uh, y la transición de contribuir a, la, a la, lo que es el, la preparación multisectorial, ¿no? También uh, uh, contribuir y utilizar las lecciones aprendidas y las guías técnicas del, del cluster global. Uh, también monitorear la transición Uh, del, del cluster cuando se, se, ar, se arma un cluster de manera específica al sector muchas veces pues no es tanto así de que de que un grupo desaparece totalmente en américa latina y especialmente en los países de américa latina uh, ya hay mesas de, de coordinación de cohesión así que lo que va a pasar es que esta mesa no des, des, desaparece una vez que se termina la emergencia lo que sí se va a inflar en una respuesta porque nuevos actores van a entrar, etcétera, pero después se va a seguir manteniendo, así que esta transición no es tan, tan fuerte como un, un país que nunca tuviera nunca hubiera tenido ninguna, ningún mecanismo, hay una emergencia que no logran uh, gestionar piden apoyo internacional viene la, el apoyo internacional y de ahí uh, pues cuando se retira, no hay nadie enfrente a nivel de gobierno para, para recuperar esta coordinación. Este no es un caso uh, nuestro. Y entonces, la coordinación de la plataforma, pues entonces, como ven aquí, el desglose de, de contribuir a la, a la, la coordinación intersectorial, uh, de tener términos de referencia y un plan de trabajo para el, perdón, para el grupo sectorial, uh, organizar uh, reuniones de coordinación armar un grupo estratégico consultivo y grupos técnicos de trabajo y también pues, facilitar la, los, las coordinaciones, comunicar con los, 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 los socios. muchas veces creo que es un mensaje importante también, quizás que me olvide en, en, en los errores, es que no todo se comunica durante la reunión de coordinación. muchas veces es muy interesante tener reuniones bilaterales al inicio con cada actor para justamente fomentar los, los vínculos. No voy a ir por toda la lista, la, la tienen, ya tienen el enlace en la, en, la misma, uh, en la misma presentación. Entonces, la plataforma de coordinación uh, de la ayuda humanitaria tiene como uh, una estructura, como lo hemos visto, una arquitectura, mecanismos y herramientas de, de gobernanza, tiene sus funciones de coordinación, las siete, Uh, también es importante que la plataforma de coordinación humanitaria uh, y todos los, con, los socios contribuyan a, justamente a todos los productos o las etapas del, del ciclo de programación. Uh, no es solamente, como les decía, el, el trabajo del, del coordinador o de la coordinadora de hacerlo todo. Hay, hay, hay deberes también de, de cada socio. Uh, también la. Uh, que a nivel de, si hay varios niveles de respuesta en términos de nivel nacional y subnacional, al final las, fun, las funciones de coordinación son las mismas, uh, pero quizás obviamente van a ter, tener tareas un poquito diferentes. Ya. Sabemos que, por ejemplo, el nivel nacional va a tener que consolidar uh, la información de todas las, uh, las submesas uh, nacionales, lo cual no haría una, una mesa subnacional. Uh, y también lo que sí es fundamental esta, esta coordinación, estos vínculos, entre un nivel nacional y un nivel subnacional, cuando hay una, una respuesta. Entonces, pues ya dentro de estos documentos de esta, de esta hoja Excel ya verán todo el detalle de, de lo que hay que hacer para coordinarse bien. Y entonces, lo que sí es interesante ahora es de poder, uh, hay una herramienta para medir el desempeño uh, de la coordinación. Entonces, uh, es una autoevaluación de rendimiento del del cluster o de, la, o de la mesa, como lo quieren llamar, en relación a estas seis funciones y la, y la función de rendición de, de cuenta. ¿Y por qué hacemos este monitoreo? Y Les digo de antemano que muy pocas mesas lo llevan este, este proceso, pero es muy, es muy constructivo. Pues para, para mejorar, apoyar la prestación de los servicios, porque aquí estamos para justamente proveer servicios que, que han bajado de de intensidad o que han desaparecido debido a una emergencia, ¿no? También informar las, las decisiones estratégicas uh, del, del uh, coordinador humanitario y del equipo humanitario de, de país, no, uh, para justamente ver los, los ajustes. Uh, también para que se van si, si el sector agua y saneamiento de higiene hace pocas de estas autoevaluaciones, los otros sectores tampoco. No es no es muy no es una no es una costumbre, pero que debemos de, de, de empujar. Uh, también para permitir cómo desarrollar estrategias o ajustes, ¿no? Uh, seguir y evaluar el rendimiento uh, si hay un problema en la, en la coordinación. Uh, también permite como mejorar la, la construcción de capacidad nacional, permite mejorar también la, la promoción del mismo grupo y de la misma respuesta sectorial uh, y también uh, permite también de, de estar muy claros si justamente cumplimos con esta uh, rendición de cuenta a las comunidades entonces aquí está la, 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 vamos a decir, la guía para esta esta autoevaluación del grupo sectorial uh, y entonces pues yo creo que porque el monitoreo y el rendimiento yo creo que lo, lo hemos uh, visto bastante en, en, en en, las, en la otra lámina, no me voy a alargar sobre esto. Pero lo que sí es importante, como dicen aquí, esta lámina, es que la, esta autoevaluación no es, no es un monitoreo de la respuesta, es solamente un monitoreo del desempeño de la mesa, bueno, de la coordinación. Uh, no es algo que está aquí para evaluar a los socios de manera individual o al coordinador o a la coordinadora o los coordinadores. Es para evaluar todo el mecanismo de, de coordinación y los mismos socios son parte de esta coordinación. Aún hay una persona que se llama coordinador, al final somos todos parte del, del, del mecanismo. Y también eh, la, no excluye el uso de otras herramientas eh, para el mismo propósito de desempeño, pero creo que es, un, es una buena base, como el, el cluster Global Watch tiene mucha experiencia, así que podemos considerar que que es bastante aterrizado el, la herramienta. ¿no? Y aquí solamente enseñarles justamente un, un resultado de, de un país X uh, sobre esta autoevaluación. ¿no? Entonces aquí tenemos los criterios. Por un lado contestan los socios uh, a una encuesta. De, de su propio lado, la coordinación también responde a, a la misma encuesta. Y de ahí se hace la, la, la convergencia de ambos resultados para justamente ver si pues si se alinean por ejemplo como uh, como en esta primera uh, este primer tema sobre la provisión de una plataforma que garantice la prestación de servicios e impulsa el plan de respuesta humanitario y las prioridades las prioridades estratégicas pero también a veces puede haber diferencia de, de opinión entre lo que siente la coordinación y lo que considera la uh, pues los socios entonces, pues es interesante poder debatir sobre estos temas, pero también claramente vemos, por ejemplo, como en el punto 2.2, identificar y buscar soluciones para lagunas, obstáculos, duplicaciones emergentes y asuntos transversales, que ambos, tanto la coordinación que los socios han visto que no, que habría probablemente mejoras que aportar. Entonces... Hay que pues, empezar a, a iniciar el debate, tener una reunión con los socios para justamente saber cuál es el, eh, dónde se podrían, eh, de dónde viene el problema y cómo resolverlo. ¿no? Entonces, aquí igual, pues ya el mismo resumen. Eh, entonces, otra sección sobre la planificación e implementación de la estrategia, eh, sobre el seguimiento y la evaluación de la actuación. Y la última componente sobre justamente la construcción de la capacidad nacional sobre el apoyo a una promoción robusta uh, y también la, la, la séptima función, uh, que es la rendición de cuenta a personas afectadas. A 100. Y, uh, y aquí es interesante ver que también está ranqueado bueno por ambos y sabiendo que es, un, es una actividad bastante uh, uh, pues difícil de, de ver uh, que tenga como un así buen. Buena, Buen, buen resultado por parte de los que sea bien valorada, porque muchas veces, como faltan muchas cosas por, por mejorar en términos de, de rendición de cuenta. Entonces, aquí tendrán los vínculos justamente directamente de la encuesta para los coordinadores, de la encuesta para los socios, la encuesta corta y la encuesta larga. Yo les recomiendo que vayan solamente por la, la encuesta corta si se, si se animan a, a llevarlo a su, a su grupo sectorial. Uh, porque la larga es muy larga y entonces el, el propósito es, es más animar hoy en día a los actores que, que se acostumbren en, a, a esta evaluación uh, y quizás para la segunda ronda en un año o seis meses o después de la, de la emergencia podrían ir por la larga, pero que no empiecen con, con esa. Y entonces, pues uh, el grupo WashLack les ayudará a consolidar justamente los, uh, los resultados de estas encuestas en línea y les compartiremos los uh, uh, sus resultados y con mucho gusto les podemos acompañar en su en su justamente plan plan de acción no uh, uh, una vez que, uh, que se hizo la la evaluación para poder llevar la, las mejoras no entonces ah perdón voy aquí era más bien um, si un, un pequeño pues ya estamos culminando la la, la presentación, faltan dos, la, esta línea y la siguiente, un poquito sobre si sí, mitos y, y realidades en relación a la coordinación. Entonces, el, el grupo uh, verdadero o falso, ¿no? El grupo sectorial se activa solo cuando la capacidad local para la coordinación no es suficiente. Entonces, la respuesta es que, que no, tam también Uh, puede haber como solamente a, a, a necesidad o, o a solicitud uh, del nivel nacional se puede activar la, la, el grupo sectorial. No tiene que ser un, una cuestión de, de capacidades, más que todo una cuestión de, 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 de solicitud del, del nivel nacional. ¿no? Entonces, de preferencia, el coordinador del grupo sectorial de agua, saneamiento y higiene. No deberá ser el jefe del sector de agua y saneamiento de UNICEF ni reportar al jefe del sector de agua y saneamiento de UNICEF. ¿Verdadero o falso? ¿Qué opinan? Pues entonces, la respuesta es que sí es cierto. La, no, la, lo que queda muy claro en la coordinación es que sí es cierto que UNICEF es la agencia del Sistema de Naciones Unidas. Uh, a cargo uh, de apoyar en las coordinaciones, bueno, en, en el sector de abastecimiento en emergencias, no quiere decir que UNICEF tenga que ser el coordinador. Porque justamente, uh, una vez que uno se vuelve el coordinador o la coordinadora, tiene que ser muy objetivo con todos los socios. Y entonces, si yo, por ejemplo, yo soy de UNICEF y que además uh, estoy coordinando la respuesta uh, a una emergencia, Uh, con muchos socios y además UNICEF también tiene su propio programa de, re de, 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 de respuesta entonces pues obviamente uno puede decir pues ¿qué tanto soy yo objetivo uh, en relación a mis propios colegas? ¿no? Y hemos visto eso en, en, en ciertos países uh, pues claramente si UNICEF uh, se vuelve coordinador o co-líder de la, de la mesa pues uh, uh, el mismo unicef también toma la decisión de no responder como actor uh, para justamente evitar esta parcialidad o, o imparcialidad. ¿no? lo que otro mecanismo también que hace unicef es que unicef puede desplegar a personas que vienen de otros países, uh, de, 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 otros, uh, de otras agencias de cooperación. Uh, se llaman como standby partner y entonces hay muchos que están habilitados para ser coordinador o gestor de la información ¿no? y entonces lo que hacemos es que los desplegamos les pedimos que se vuelvan los coordinadores o gestores de la información del, del grupo sectorial uh, y entonces que no lleven la gora de UNICEF ni la camiseta de UNICEF porque ellos son los coordinadores del grupo sectorial y representan a todos y si UNICEF pues uh, no cumple con, con su parte de la respuesta, o etcétera. Entonces le pueden decir de la misma manera muy bien a UNICEF, o oh, cuidado, UNICEF, ojo con esto, uh, hay que ajustar. Así que lo que les quiero decir es que UNICEF no es el, 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 el gran todo absoluto en las respuestas. De hecho, hay, es muy claro que UNICEF uh, no tiene que ser quien lidera. Pero si no hay nadie en el país con capacidad de liderar o coliderar el grupo sectorial, sí UNICEF tiene la obligación de conseguir esta persona uh, para, que, que se, para, para que se haga este trabajo. Que haya un programa de agua y saneamiento en el país uh, con UNICEF o no, eso no, no, no importa. Entonces, otro, vamos a ver, ¿el grupo sectorial siempre deberá estar liderado por UNICEF? Pues creo que. Hablé mucho de eso en el punto anterior y la respuesta claramente es que no. Después, la agenda transformativa, en la agenda transformativa, perdón, el grupo sectorial solo se activa en situaciones de emergencias de nivel 3, que son las emergencias de, decir, de, de, de mayor desastre, ¿no? Y entonces la respuesta, perdón, eso es un nivel de, de, de activación muy específico de. De, de UNICEF, pero la respuesta es que no, porque justamente se puede activar siempre con, con niveles de activación menores, siempre y cuando el, el gobierno lo, lo pida. Uh, también los grupos sectoriales subnacionales pueden estar coliderados por diferentes organizaciones. ¿Qué opinan? Sí, no, pues la respuesta es que sí. La, al final, ¿quién? quien lidera uh, tendría que ser o quien lidera y co-lidera tendrían que ser los actores con mayor capacidad, que se llamen UNICEF o no. La, es, vamos siempre por los de mayor capacidad. Y finalmente los grupos sectoriales se pueden desactivar de manera separada, es decir, solo agua uh, de saneamiento de GNE cuando se cumplan las condiciones y se cuente con la aprobación del equipo de, de ayuda humanitaria de, en el país. Pues la respuesta también es que sí, porque uh, no es obligatorio que uh, las uh, vamos a, a rellenar o atender y, y cumplir con las necesidades de todos los actores al mismo tiempo. Puede ser que, uh, que WASH, agua y saneamiento se retire de una respuesta y que quizás protección o salud o nutrición siga trabajando en la, en la, en la zona. Y terminamos aquí uh, con. Uh, con sí, la última lámina, la, entonces, sobre justamente los errores más frecuentes. Yo creo que un error muy común es cuando la comunidad humanitaria no entiende por qué el gobierno local o nacional no está tan presente en las reuniones de coordinación. Uh, y entonces, y, hay, uh, y, y lo hemos visto en, en, en últimas emergencias muy recién en Dominica, hace dos años. Y entonces, eso es el papel del coordinador del co -leader. Entendemos que el gobierno local y nacional está saturado por atender la respuesta y la necesidad de, que, de, de coordinación que tienen ellos a sus niveles, a responder a sus ministros, a sus primeros ministros y, y presidentes. Y entonces, a veces, no les da el tiempo justamente de atender a su trabajo, a la respuesta y, además, de coordinar. El grupo uh, humanitario uh, internacional y nacional de agua y saneamiento e higiene. Entonces, el coordinador, el co tiene que hacer este vínculo entre los dos. Y para darles un ejemplo muy sencillo, durante las, el primer mes en Dominica, uh, lo que hacíamos es que íbamos en la mañanita al, al nivel del operador nacional para justamente uh, explicarles lo que habíamos discutido en la reunión de coordinación la noche anterior y recuperar los, los puntos claves del, del nivel del gobierno o del operador nacional eh, para este día o los próximos días. Y lo íbamos reportando nosotros a la mesa en la tarde porque la persona a cargo no podía ir a gestionar a todos sus equipos técnicos y además atender todas nuestras reuniones. Entonces se hacía el vínculo entre los dos para que la información fluya. Y obviamente después de un mes que todo se, se volvió un poquito más calmado, esta misma persona ya pudo atender y coliderar con, con, con UNICEF las reuniones, ¿no? Uh, la, yo creo que el error también fundamental es pensar que uno puede coordinar sin tener un gestor o una gestora de la información. Van a ver que es muy difícil, es, es otro trabajo, es, es un nivel de gestión de muchos datos por todos lados, es importante que si tener el, 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 siempre la... El, 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 la costumbre cuando hay una emergencia sustancial de tener a una persona que coordina y a una persona que gestiona la información. También, uh, a veces, cuando hay las evaluaciones, el tamaño del desastre es suficiente, es muy amplio. No duden en contratar especialmente a personas que están expertos en evaluaciones. Si no, nos tardamos mucho tiempo, es un proceso muy engorroso y al final empezamos a tener los datos de las evaluaciones, cuando ya estas mismas necesidades han, han cambiado, porque ya pasaron varias semanas. Entonces, eh, un error también fuerte es que entre, entre dos emergencias, no fortalecer justamente los, en, los lazos de coordinación entre, entre agua y saneamiento, y salud o educación, eh, porque obviamente en la respuesta es aún más uh, complicado hacerlo, pero es muy, muy necesario, ¿no? Uh, ya lo hemos hablado, este punto aquí central, que los, los actores piensan generalmente que el coordinador, la coordinadora es quien hace todo. No es eso, hay, hay, hay deberes para todos. Es un error también no crear estos grupos estratégicos eh, consultivos o estos grupos técnicos de trabajo. Perdón por las evaluaciones en inglés, las voy a cambiar. SAG y TWIG. Eh, también es un error cuando yo veo en mesas que la mesa reconoce que hay un... Actores de la mesa reconocen que hay un problema de coordinación y no se pone el tema en la mesa. Pues eso es, es, no, 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 es, no es correcto. Cuando decía si hay problemas de, de coordinación, obviamente no hay que armar un escándalo frente a todos los actores, pero en pequeño comité, en reuniones bilaterales, hay que saber cómo informar. Y si, es, y si el pecado viene del mismo coordinador o de la misma coordinadora, hay que saber decirlo con las palabras correctas, ¿no? Uh, entonces um, la, pues sí, esto es, era el tema que ya les, les mencioné de, de Dominica ¿no? de, de no, no crear los puentes entre el, el, el nivel la comunidad internacional y, y el nivel nacional, uh, pues sí también lo peor podría ser también armar sistemas paralelos de coordinación entonces como uh, algo paralelo al, a lo que son las autoridades nacionales o locales eso para, nunca jamás yo entiendo que no nos podemos entender a veces sobre ciertos temas, pero a mínima debemos de colaborar uh, un mínimo. ¿no? Uh, y también algo que coordinar, el, el mismo rol de coordinador o coordinadora es muy específico, es un, requiere de muchas habilidades, uh, no necesariamente muy técnicas, pero como uh, justamente habilidades humanas. Y entonces, si no... Uh, a veces unas personas pues no las tienen o no sé, las perdieron o ya está, están cansadas. Uh, y entonces pues cuando eso ocurre hay que, hay que saber identificarlo y, y gestionarlo porque, porque el, el peso la, entre un, un coordinador muy pues muy bien capacitado y, y naturalmente buen líder uh, y otro que no lo es, es les va a cambiar la, la cara a, a la respuesta. Uh, y también pues un error es no evaluar el desempeño del grupo sectorial después de una respuesta de emergencia por eso les adelantó a, a, a hablar con su mesa e intentar uh, hacer la evaluación la autoevaluación de, de cómo se desempeñan en su en su en su mesa de coordinación y con eso terminó y ya dejamos espacio para pues sus preguntas sus dudas uh, con mucho gusto. Muchas gracias, Albán. Eh, antes de empezar al espacio de preguntas, les comunicamos a todos que ya en el espacio del chat está el formulario para que puedan ingresar sus datos. Eh, también agradecemos a todos porque han estado muy atentos al, a la presentación. Muchos estuvieron en el chat muy activos contestando las preguntas que Albán iba haciendo. Entonces se los agradecemos mucho. Eh, por el momento no tenemos ninguna pregunta en el área de preguntas y respuestas. La mayoría son saludos y déjame ver. Ahí está. Bueno, por el momento no tendríamos ninguna pregunta. Entonces, antes de pasar al área de, de cierre, eh, quisiera pedirte al banco si pudieras hacer una conclusión. Eh, Tomando en cuenta todas las, las sesiones que hemos tenido, las cuatro sesiones que hemos tenido de este, de este tema, que pudiéramos hacer una conclusión, pero yo voy a pasar a las palabras de despedida. Vale, muchas gracias, Ana. Uh, pues entonces, la, pues ya como, como les, les dije, hemos intentado en, en cuatro sesiones, como a la carrera, <laughs> Armar algo muy, muy breve, muy conciso sobre justamente el, el sector de agua y saneamiento y higiene uh, y sus uh, componentes claves en la, en la respuesta humanitaria. Espero primero que eso les, uh, les dio, como pues, ganas de, 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 pues, quizás quitarles dudas sobre este mismo sector, si no es un sector familiar uh, para ustedes. Uh, y segundo, pues, que, que les dé justamente esta, este uh, al, alento, aliento a pues a justamente a buscar más, uh, más interacción con los actores de la, de la, del sector agua y saneamiento y higiene y que justamente si no, si no o si conocen personas que, que tienen dudas, pues entonces que puedan justamente como vincularse con el grupo regional Wash uh, WASHLAC, con las mesas nacionales. Uh, lo que queda muy claro es que las, al final agua y saneamiento y higiene no es, Uh, al final es, es, un, es un área, es un sector, sí es un sector claramente, pero al final tiene un, un, una, una incidencia enorme sobre muchísimos otros sectores y muchos digamos, de los objetivos del desa desarrollo sostenible. ¿no? Uh, hablamos de educación, uh, hablamos de protección, hablamos de educación de la uh, primera infancia, hablamos de salud. Hablemos de protección también. Si, si se diseñan mal las infraestructuras de agua y saneamiento, también pueden llevar a, a violencia basada en género. Entonces, el, el sector de agua y saneamiento realmente es, es un, contribuye al, al bienestar uh, primero de la salud de, de todos. ¿no? Es, es nuestra razón de ser, ¿no? que las, la, las personas estén saludables. Entonces, uh, pues sí, somos muy... Muy abiertos, nos, nos gusta mucho colaborar, somos uh, creo que un sector con, con personas muy, muy motivadas y esperemos haber como uh, pues uh, fomentado este, estas, estas buenas uh, uh, vibras uh, nuestras y que justamente pues ya no, no tengan uh, miedo a acercarse de, las, de los grupos de coordinación de agua y saneamiento para, y para que colaboremos, que sea a nivel local, a nivel uh, subnacional, nacional o, o hasta a nivel nacional. Uh, a nivel regional. Pues con eso agradeciendo nuevamente también a uh, Claudia Herrera por la, la, pues la, la invitación a, a estas cuatro sesiones y, uh, y pues estamos en, en contacto y seguramente el, 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 llegaremos con más colaboración en los próximos meses y, y años. Así que muchas gracias nuevamente. Muchísimas gracias, Albán. Entonces, para finalizar, pasaríamos con las palabras de cierre de nuestra secretaria ejecutiva, la licenciada Claudia Herrera. Muchísimas gracias, Alba. Muy interesante tu exposición, sobre todo fortaleciendo la necesidad de estrechar y de vincular todos los aspectos de coordinación. Como tú señalas, también los aspectos de coordinación a nivel nacional y también a nivel regional son estratégicos, son importantes, la articulación con sociedad civil con los actores humanitarios y es hacia eso donde estamos, esas funciones y esas acciones, estamos desarrollando todos estos procesos formativos. Quiero nuevamente agradecer a UNICEF, a OPS, eh, por todo el respaldo, por el acompañamiento, como tú señalabas, fue algo eh, organizado con la urgencia que amerita esta situación de pandemia que estamos enfrentando y queríamos desarrollar lo más pronto posible estos aspectos que son tan determinantes y cruciales en relación a las capacidades de los involucrados en la asistencia humanitaria. También nos agrada eh, ser parte de esta iniciativa que desde el sector de WASH a nivel del clúster se está promoviendo para articular los esfuerzos con las entidades nacionales, con los sistemas nacionales de gestión integral de riesgo y que podamos establecer ese vínculo, esa coordinación para evitar la duplicidad de recursos, de esfuerzos y dar una respuesta humanitaria más eh, orientada a atender esas necesidades específicas que nos colaboran los actores humanitarios a identificar directamente en el terreno. Alba novelón muchísimas gracias por tu participación, al igual que Sonny Guidotti, Henry Hernández, Ignacio Cristóbal, que fueron quienes estuvieron apoyando todas estas acciones. Eh, por favor, participantes, les pedimos que llenen también la encuesta que hemos eh, desarrollado. Nos interesa identificar también esas necesidades específicas, esas prioridades y que las, los próximos ciclos de webinars que organicemos en conjunto con este sector tan relevante y tan estratégico, podamos orientarlos de la mejor manera para atender esas prioridades y esas necesidades que ustedes nos ayuden a identificar. Así que muchísimas gracias a todos los participantes. Tuvimos una amplia participación de distintos sectores, miembros de los sistemas nacionales también de gestión integral de riesgo, actores humanitarios, reservas militares, eh, entidades que están involucradas en la respuesta a la emergencia. Por eso también queremos resaltar esa vinculación y ese compromiso que a pesar de las circunstancias que están directamente en la primera línea de respuesta, nos dedican una hora hora y media cada semana para poder estrechar estos vínculos de colaboración este fortalecimiento de capacidades y en esta construcción colectiva que desde el Ceprenac estamos impulsando con todo el interés de apoyarles firmemente en todas las acciones para dar una respuesta conjunta sobre todo ágil expedita y oportuna ante las circunstancias del Covid pero también en los escenarios complejos también poner a disposición la eh, academia virtual que estamos desarrollando a partir del mes de octubre ya vamos a tener disponible en nuestra página web una academia virtual, un campus virtual dirigido específicamente para toda la temática de gestión integral de riesgo y adaptación al cambio climático. A través de esta herramienta vamos a, a desarrollar foros, diálogos, cursos diplomados y hasta. Estamos planificando una maestría específicamente para la temática de gestión integral de riesgo. Así que, participantes, les motivamos y les animamos a seguir pendientes de nuestras redes sociales y de nuestras convocatorias. Nos vemos en un futuro cercano. Muchísimas gracias nuevamente. Hasta pronto. Muchísimas gracias, secretaria. Entonces, damos por terminada esta última sesión del, del seminario web eh, Agua, Sanamiento e Higiene. A todos les pedimos que no olviden llenar el link de la encuesta que se les pasó. Y también a sus correos les estará llegando en los próximos días el diploma de las cuatro sesiones que se tuvo de este seminario. Muchísimas gracias a todos y que pasen una linda tarde.